Saludos, locos de la tinta. Hoy os traigo un vídeo para hablar de una persona que es el rey de los hand pokers, filántropo, multimillonario, influencer, y es sobre Roque Hand Poke. Y me diréis, ¿quién es Roque Hand Poke? Pues si no lo sabes, es que has estado metido en una cueva. Veréis, todo esto se inició porque la tatuadora profesional Andrea Morales, para aquellos que no lo sepáis, Andrea ha sido bastante conocida por este tipo de vídeos. Sí. Tengo 28 años, soy tatuadora profesional especializada en microrealismo a color. Oh. Tengo 7 gatos. Cada vez que he querido ser madre, he metido un gato en casa. Pues 7 intentos, así tengo a mi chico, que lo tengo amargado. Soy terraplanista, yo pienso que la Tierra es plana, ¿vale? Entonces a mí me encantaría hablar con alguien de la NASA y decirle, te pago lo que quieras y me llevo los 100.000 y me lanzas para el espacio, para yo ver la curvatura de la Tierra, porque es que no me lo creo. No me cuadran muchas cosas, ni el agua, ni el sol, la Tierra, los eclipses, no casan. Pues Andrea Morales hizo un diseño que por lo visto debía de estar inspirado o documentado en un diseño que hizo Roque Hand Poke. Que no se sabe muy bien, pero por lo visto era un diseño original de Roque Hand Poke que coheteó a Andrea. No se sabe. Y Roque en un principio, aunque mandó a sus abogados que los paga con pistachos, pues no hubo una respuesta concreta por Andrea. Andrea, que es una chica que como veis está muy implicada en el tema del tatuaje, como también del cáncer de mama, pues ignoraba a este hombre, no le gusta a este hombre, realmente Andrea ya tiene su vida, no necesita ningún Romeo, pero Roque está totalmente desesperado por su amor. No se le ha ocurrido otra cosa que hacer un hechizo de amor. Así como te lo cuento, todo esto parece ficción, pero no lo es. Así que se hizo un crowdfunding. Se hizo un crowdfunding, ¿cómo se dice? Un crowdfunding en el cual hubo gente que puso pasta, aparte de la marca Proton, que eso ya me parece increíble, para poder pagar a un chamán que hiciera un hechizo de amor a Andrea Morales para que sintiera ese amor incondicional, ese amor pasional, ese amor húmedo y sucio que Roque siente por ella. Así que no me entretengo más, me voy a poner los cascos y os voy a enseñar un poco el vídeo del hechizo, porque no tiene ningún desperdicio. Me voy a poner los cascos, vamos a verlo y lo voy a comentar porque esto no tiene desperdicio. Ritual de amor para Andrea Morales, de Roque Hand Poke. Empezamos con una luna llena, esto parece más una peli de terror. Esto me suena a cálico electrónico. Y que Proton esté implicado es lo mejor. O sea. Me encanta Harry Potter, las películas de miedo. Damos inicio a este ritual. Para Andrea. Andrea Croqueta. Jack Pocket. Acá tenemos a Lucifer. A Lucifer. Me encanta cuando ponen acento. Hace parte de este ritual, porque le vamos a pedir a él, sumamente a él. Como veis, soy un hombre con mucha personalidad. Y a estos demonios. ¿Qué demonios? Que traemos acá. Si no veo ninguno. Con estas velas. Cada una de estas ofrendas significa un demonio. Ah, cada ofrenda es un demonio menor. O sea que las pipas son demonios. Chavales, cuando estéis en el parque viendo el fútbol, sabed que os estáis comiendo demonios. Es el poder de amar. Lo de la figurita de Lucifer en un djembe para tocar, me encanta. Roque Hand Poke. Ay, Omar. Te lo pedimos, señor, que así sea. Yo tendría que ver para creer. Pensabas que era un hobby, ahora te lo ponen tus propios amigos. Desde el móvil puedes verlo en HD. Esto me mola, es como publicidad en mitad del vídeo. Maldito sea el Dios creador que te desterró de los... Esto es como muy turbio, o sea, a mí me da cierto repelús, ¿no? Mi único Dios, que le concedas a Roque Jan Pocket. Me encanta cómo lo pronuncia, Jan Pocket. Mágico, con esta luna creciente, te lo pedimos. Te lo pedimos. Toma mis ofrendas esta noche, refléjate ahí. ¿Pero las ofrendas no son demonios? Pollo Popeye es... ¿Le estás ofreciendo demonios al demonio? El alma y la luz de Andrea sean de Roque Jan Pocket. ¿Cómo? Amén. ¿Amén? Sí, sí.
¿Estás invocando al diablo, pero dices amén? Que así sea por Satán, Dios divino, ángel caído de la luz y de la oscuridad. ¿Qué me estoy cagando? ¡Cagar de caca, no cagar de me! Yo también. No había visto un par de melones tan grandes desde la feria de mi pueblo. Dios, Little Nicky es un peliculón. Quiero decirles que en Gurú de la no acostumbramos a hacer esto. No me extraña. Ya que son supuestos. Uy. Uy, se le ha patinado ahí. Supuestamente. Saludos. A lo mejor te ríes, ¿vale? Pero bueno, se va a... Esto es la voz de... Esta es Andrea Morales. Esta es su voz. Soy tatuadora profesional especializada en microrealismo a color. Hostia, qué mala leche para finalizar el vídeo. O sea, ¿cómo os quedáis vosotros, chavales? O sea, yo es un vídeo que acabo de flipar. Eso sí, espero realmente que el hechizo de amor funcione y Roque Jean Pocket consiga su amor por Andrea Croqueta. Que lo de Croqueta no lo he pillado, pero bueno. Me ha flipado el vídeo porque, o sea, esto se ha apagado. Esto podéis decir, nada, es una coña, nada, esto es un primo suyo que se ha puesto ahí, yo qué sé, en un local, en el garaje de su casa con velas. Pero no, esto se ha apagado, chavales. Guru the Love existe realmente y con el crowdfunding y el apoyo incondicional de Proton, Roque pagó por este hechizo de amor incondicional. Además, que a mí me flipa porque dices, es un hechizo de amor invocando a Lucifer, que luego es Satán. Las ofrendas de comida son demonios, pero a la vez son ofrendas hacia el demonio, cuando las ofrendas se supone que al que ofrenda sepa que se lo coma. O sea, hay canibalismo entre demonios. Esto es un poco locura y la verdad que me ha dejado perplejo. Estoy deseando ver si Andrea Morales va a tener alguna reacción con esto, porque, o sea, yo no había visto semejante cosa dantesca desde que leía las revistas del jueves. Pues nada, para que veáis cómo está el mundo del tatuaje hoy en día, cómo son los romances, cómo es de difícil hoy en día encontrar pareja, que ya no funciona Badoo, ya no funciona Tinder. Uno tiene que recurrir a Guru de Love y hacer hechizos de amor. O sea, increíble, increíble. Esto es mejor que la Isla de las Tentaciones. O sea, esto es, vamos, o sea, nuevo Sálvame. Estoy deseando ver la continuación yo de esto, porque esto es un salseo, esto es la... Chavales, esto es increíble, increíble. Os recomiendo que veáis el perfil de Roque Jean Pocket, porque la verdad que no tiene desperdicio y os vais a echar una risa. Y yo, vamos, estoy esperando el capítulo final. Es que ya, yo ya me bajo de la vida, ya paso de la Isla de las Tentaciones y de esas mierdas. O sea, es que esto es mucho mejor. ¡Viva Guru the Love! Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba.